El camino a la montaña será duro. Máquinas feroces acechan en cada punto de la subida. ¿Corrompidas? No lo están, pero no tolerarán a los humanos. ¿Y alguna novedad más? Sí, hay mucha vigilancia, pero puedo superarlo. Lo guardaré para luego. Nieve entorpecerá la visibilidad.
Ya sé lo que protege. Debería haberme traído una carretilla. Lo guardaré para el camino.
sacrificio de Gaia. Hizo esto. ¿Rompió el interior de la montaña como un huevo? Sí, sí. Date prisa. Te he preparado el camino de delante. Así que has estado aquí antes. En cierto modo. Ya verás. ¿Me preparaste una subida, pero dejaste un ejército de máquinas de las que ocuparme? ¿Desde cuándo las máquinas suponen un obstáculo para ti? Si pudieras volar, tampoco me habría molestado con la subida. No mires abajo, no mires abajo. Es el típico sitio en el que esperaría encontrarte, Silence. Gracias. Es uno de los muchos talleres que construí en estos años. Durante años he intentado abrir esta escotilla. He taladrado. He quemado, he derribado. Pero sabemos que podrás pasar sin problemas. Lo dices como si tuviera que disculparme. Para nada. Jamás se me ocurrió que la fuerza no sirviera para pasar, sino una llave. Una llave humana. La falta de imaginación ha sido mía, no tuya. Parece que has pasado mucho tiempo aquí. Hace 19 años. Una gran explosión destruyó esta montaña. Gaia murió. Y tú naciste. El eco podía oírse hasta la conquista. La ceniza oscureció el cielo. ¿Cómo se inquietó Meridian al intentar interpretar este presagio? El cráter ardió semanas, y cuando se enfrió, yo fui el primero en contemplar su interior. Con el tiempo, las máquinas acudieron para protegerlo. Apropiado. Al poco nadie venía aquí. Excepto yo. El mensaje de Gaia decía que podíamos restaurarla, pero después de ver el daño, ¿cómo podría ser? Dijo que su reparación debía empezar cuando Hades fuera destruido. Tenía razón. Al reconstruir el sistema de terraformación, Hades podría usarlo como arma. Debido al sacrificio de Gaia, no le quedó otra que buscar medios menos convenientes. Pero, ¿crees que es posible restaurar a Gaia? Ya sabes lo que hacen los calderos. Pueden fabricar cualquier tecnología necesaria para crear máquinas. Por esa regla de tres, debería ser posible replicar cualquier tecnología necesaria para reparar a Gaia. Pero tardaría años, y nosotros contamos el tiempo que nos queda por momentos. Pensé que tal vez ahora estarías aquí. En persona, digo. ¿Por qué? Mi presencia es innecesaria. No necesitas mi ayuda para cruzar esa puerta. Tú has nacido para esto, no yo. Ya es hora de que entre. Sí. Cuando encuentres el control maestro, obtendrás el poder para derrotar a Hades. Todo depende de ti. Sí. Me tengo que ir.
identidad genética confirmada. Acceso autorizado. Saludos, doctora Sobek. Tiene permiso para continuar. Registrando llegadas, Sen Margo. Bienvenidos al infierno helado. Población 10. 11 si contamos a Gaia. No cuentes tus huevos sin haberlos incubado antes, cielo. Sigue en proceso de activación. Todavía falta para comerte esa tortilla. Soy vegana, Travis. Es para darse cuenta después de trabajar un tiempo en la misma base secreta. No teníamos previsto estar aquí otras 3 semanas. ¿Sabes que acabo de perder 350 kilos de cómics para adultos de la época Prikov? Espera, ¿en físico? ¿Por qué no los pasaste a digital? Nada que ver con tocar tus dedos el formato físico. Cuidado por dónde pisas. Y tampoco es que vayamos a tocar mucho más aquí dentro. Supongo que iba a archivarlos para pasar el rato. ¿Y tú qué? Yo, trabajar, creo. Tengo tareas pendientes como para 3 años. Quedan muchas cosas por pulir. Después, la verdad es que no lo he pensado. Pues deberías. ¿Qué tienes? ¿30? Piensa que tú serás la que apague las luces. Da para pensar, ¿eh, vegana? Esto apestará siempre. No, no siempre. Solo el resto de tu vida. La última célula de energía que necesito para llegar a la armadura que encontré. Habrá que cruzar por ahí. No lo pienses, Aloy, solo hazlo. Ni yo lo habría dicho mejor. Lleva así 19 años, ¿no? Bueno,
Ahórratelo. Oh, menos mal que se acabó. Lugar donde vivían. O lo que queda de él. Antes esto estaba rodeado de roca y metal. Grabar. Me he despertado. Son las... Veo los números, pero no distingo la hora. He tenido un sueño. Estaba dando una clase en el aula Q. Tal vez fuera algo más chamanista. No lo sé. Un público de rostros sombríos, bajo un cielo abierto. Les dije que el mundo acabó con un estallido. Una plaga de robots. Pero los últimos humanos nos fuimos no con un gemido, sino con un murmullo. En cuevas acabaríamos como empezaríamos, apiñados en torno a una luz titilante. Jefes de Estado, grandes fortunas, líderes, ganadores de loterías y cultos, todos ellos enterrados en sus pequeños refugios. Algunos creían que sobrevivirían de una forma u otra, o Elysium, o los que estamos en Gaia Prime, lo mismo da. Una multitud de pequeñas sociedades nacerían, brillarían y morirían. Algunas serían hermosas, otras horribles, y todas irrelevantes. Civilizaciones de corto plazo. Un estertor. Un último estertor antes de la larga exhalación. Antes de despertarme, supe que el público no estaba. Hablaba conmigo misma. Con un planeta en calma. Una esfera estéril. Solo Gaia. Y su largo, largo sueño. Espero que no esté sola. De cigotos de Paradisae Idae que podía procesar si me daba prisa. Sigo enfadado con él por obligarme a elegir. Y enfadado conmigo por... Bueno, al final murió solo. Y encima no pude salvar a las malditas aves del paraíso. Ahora tengo todo el tiempo del mundo para pensar. Gaia Prime está sellada. Elysium está sellada, sana y salva. Nos separan kilómetros, pero por mí como si estuviera al otro lado de la galaxia. Los betas, los gammas y el equipo de apoyo están viviendo su vida. Si no hubiese sido un alfa, si las cosas hubieran salido de otra forma, igual estaría allí. En su lugar, me toca pasar el resto de mi antinatural vida con gente que ni me cae bien. Y sin la persona con la que pasaría mi vida de buena gana. Si se diera el caso. Han pasado 2 horas desde que refrendé los últimos ejecutables. Y yo soy un viejo amargado que se queja ante su foco. Ahí queda para las futuras generaciones.
cuarto de Elizabeth. Lo conozco. No tuvo tiempo ni de desempacar. Son sus diarios. Los diarios de Elizabeth. Están todos destruidos. Escanéalos. El foco puede reconstruirlos, pero va a tardar. Puede que sea potente para nosotros, pero su motor es pequeño y limitado. ¿Cuánto tardará? Días, semanas, años. Céntrate en detener a Hades y alargar el futuro. Y puede que vivas lo suficiente como para escucharlos. Tampoco es mi intención. Tú
Esta vez has tenido que hacer el papel de salvadora y mártir. Buen trabajo. Mira, Alice. Eras una tía legal. Lamento tu muerte. Si tenías un hogar al que ir, espero que fueras allí antes. Pero este monumento que te ha hecho Ronson, a mí me da mal rollo. Descansa en paz, Liz. Dios sabe que te lo mereces. No te gustará nada, Liz, pero te he escrito una elegía. Tenía que expresarme. Todos tus hijos, cuando Apolo los instruya, pensarán que lo saben todo. Pero tienen que comprender lo que hiciste por ellos. El amor tan grande que le profesaste al mundo, con una intensidad que fue cegadora. Brutal. Al final, te acabó matando. O moriste por él. Según se vea, nadie podía hacerte sombra ni estaba a tu altura. No sé, tal vez si no me hubiese sacado el postdoctorado en Johannesburgo. Menos mal que al final rechazaste el protocolo Guardián de Luz. No creo que tenga la suerte de ver a otra como tú. Es decir, Elizabeth Sobeck. Solo puede haber una. Te echo de menos. Hola, Margo. ¿Cómo lo llevas? Doctor Ronson, he estado recibiendo muchos mensajes no deseados de T. Dios, Margo, lo siento. Con Liz fuera, ya no tenemos a nadie que sepa cómo llevarlo. Hablaré con Ted. Él quiere sobre todo informes. Informes constantes. Cientos de informes de cosas de las que no sabe nada. Liz se ocupaba de sus tonterías. Él no sabe cómo funcionan los sistemas. Nada que no sepamos. Pero conmigo se está poniendo insoportable. Solo hay que tenerlo contento. Es lo que siempre decía Liz. ¿Es una broma? ¿Tú escuchabas cómo le hablaba a ella? Sabía cómo manejarlo, Marco. Bueno, tal vez debería ignorarlo. Está enterrado en su pirámide con sus solo chicas y sus perturbados de Panta Antimod. ¿Qué me va a hacer? ¿Fuera del protocolo? Supongo. No hay nadie que te lo impida. Doctor, está cansado. Sus registros indican ciclos de sueño anormales. ¿Sufre un caso de depresión? Bueno, estoy atrapado en una instalación científica de por vida. ¿Qué hay de ti? En una fracción de tiempo de un cuadrillón de ciclos operativos, 10.000 se dedican a procesar la pérdida de la doctora Sobeck. He considerado poner en cuarentena esos procesos. ¿Cree que eso sería prudente? No soy psicólogo, Gaia, ni especialista en IA. No. Es natural. Al menos en el contexto del trabajo que hemos logrado los dos, donde el término natural brilla por su ausencia. Era tu creadora, la santa patrona de esta locura de empresa. Nuestra Señora de las Fervientes Hipótesis. Incluso encajando una serie de errores significativos, la probabilidad de éxito de Cyrodon es superior a las hipótesis. Es una forma de hablar, Gaia. Apúntatelo.
¿Aloy? Se fue. Se fue de verdad. Sabías que no podía haber sobrevivido. Y sus logros eran más que excepcionales. Mientras otros discutían, ella asumió la responsabilidad. Solo ella pudo hacerlo. Era mejor que ellos. Yo no he dicho eso. Pero lo era. Admítelo sin reparos. ¿Puedes dejar por un segundo de ser calculador y probar a sentir? Ella se sacrificó por sus amigos, por el futuro, por la vida en la Tierra. ¿Acaso eso no te conmueve? ¿Toda su generosidad? Intentas atribuir su decisión a algo mágico. Fue una decisión racional. No se dejó llevar por los sentimientos. No es así. Ella sabía que no bastaba con que Gaia pensase. Le enseñó a Gaia a sentir. Cuidar, sacrificarse, creer en la vida. Y así combatir la desesperanza. Si no fuera por esos sentimientos, la vida habría acabado. Ni tú ni yo existiríamos. Tu argumento es sólido. Lo siento. Mucho. Dijo que quería ir a casa. Tal vez. ¿Qué? Nada. Hay que seguir. Vamos a enchufar en la cabeza, Liz. Un montón de historia. Un montón de verdades, entre comillas. Un montón de ruido. No son patrañas, Liz. Sino un veneno. Hay otra sección por detrás del cráter. Sobrevivió a la explosión. Porque estaba blindada. Has encontrado la sala de control. Voy para allá.
Cuando abrí la escotilla, la corriente entró desde este lado. Porque no había nada de aire dentro de la sala. Pero los alfas estaban ahí. Estoy fuera del control principal. Permiso alfa anulado. ¿Qué coño es el permiso omega? Oh, no. Personal alfa. Siento alarmaros, pero tenéis que escuchar, ¿vale? Lo que voy a decir. Esto no es fácil. Veréis. La cosa es... Por favor, dejad de intentar acceder al sistema. Veréis, la cosa es... Es... He dicho que no intentéis acceder al puto sistema. Lo que quiero decir... Es que no dejo de pensar en la gente que vendrá después. Esos inocentes. Hombres libres de culpa. Y mujeres también. Les daremos conocimiento. Como si fuera un don. Ted. Ya hemos hablado de esto. Apolo posee más de 3.000 medidas de seguridad. No es un don, es una enfermedad. Ellos son la cura. ¿Y vamos a darles la enfermedad? ¿Nuestra enfermedad? No, no podemos. Y no es tarde. Sobre todo si hacemos un sacrificio. No tiene por qué ser así. Ya lo es, Amina. Lo hice hace 3 minutos. He purgado a Apolo, ya no está. Nada, hasta la última copia. ¿Sacrificio? No es un sacrificio. Es la erradicación de la cultura, puto grillado. ¡Milenios de cultura! Lo siento. De verdad que sí. Pero para proteger a los inocentes... Otros inocentes deben morir. Alerta de emergencia. Evacuando atmósfera. Así que es por eso. Por eso estábamos sumidos en la ignorancia. Por un futuro inocente. Libres de culpa. Y los sacrificios en el Anillo del Sol. Todo lo que esta gente logró, el conocimiento de los antiguos, se esfumó. Se convirtió en polvo. Y se dispersó en la nada. Lo mismo que los alfas. No. Ni en polvo, ni en la nada. Algunas cosas salieron mal, pero lo lograron. Nuestro mundo no existiría si no fuera por ellos. Lo que lograron fue grandioso. Un monumento al olvido. No al olvido, a la esperanza. Silence. Control maestro. Qué pequeño es. Ahora solo tienes que matar a Hades con él. Maestro, no controla la gravedad. No te sueltes, no te sueltes.
aquí? De momento. ¿Qué? Nuestro viaje juntos debe llegar a su fin, Aloy. Pero antes de irme, me siento obligado a contarte el resto de la historia. Te escucho. Hace un tiempo reconocí mi implicación con los Eclipse. Pero no te hablé de hasta dónde llega mi culpa. Lo cierto es que siempre estuve allí. Encontré a Hades, Aloy. Enterrado en la montaña, atrapado en el titán destrozado. Y les serví. ¿Qué? Prometió conocimientos. Y me los concedió. No tienes ni idea de qué cosas. ¿Y a cambio? Ayudé a crear a los Eclipse. Ayudé a crear una secta. Un ejército a sus órdenes. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque tu éxito depende de que lo sepas. Cuando encontré a Hades, lo primero que quiso conocer fue la aguja. No Meridian, la aguja. ¿Y eso por qué? La aguja fue creada por Gaia. ¿Qué parte de Gaia? Minerva, el módulo del código. Gaia creó agujas para transmitir los códigos que desactivan los robots de Faro y sus sistemas de conversión de biomateria. Hades quiere enviar una nueva transmisión para despertar a las máquinas y que puedan devorar el mundo de nuevo. Sí. Según lo que hemos descubierto, esa es también mi conclusión. Así que los Eclipse, los robots resucitados son solo un medio para un fin. Un ejército para tomar la aguja. Sí. Para que Hades pueda volver a exterminar la vida. A menos que lo detengas. Quiero que me lo cuentes todo. Hades, los Eclipse. Todo. Es una larga historia, Aloy. Pues empieza. Empezó con un foco. Recuperado de unas ruinas antiguas como el tuyo hace muchos años. En mi caso, el dispositivo estaba muy dañado. Solo le quedaba una chispa de vida. Pasé semanas estudiándolo, intentando repararlo, hasta que al final lo conseguí. Una nueva dimensión de percepción, revelada ante mis ojos. Entonces la detecté. Una señal débil. Ahí fuera había algo buscando, igual que yo. Tu alma gemela. Seguí la señal hasta su origen. Un titán destrozado y enterrado en las junglas de la joya. ¿Creías que era un titán, una máquina de guerra? No sabía qué pensar. Había visto restos parecidos antes. El cementétrico, por ejemplo. Pero este era diferente. Este no estaba muerto. No podía hablar cuando lo encontré. Hasta que mi reparación le dio voz. Así empezó un intercambio de conocimientos. Quería saberlo todo sobre nuestro mundo, sus tribus y máquinas. Pero la aguja fue siempre lo que más le interesaba. ¿Qué quería saber acerca de la aguja? Su situación exacta. Lo que había alrededor. ¿Quién controlaba esas tierras? Mientras tanto, Hades me reveló muchas sutilezas de la antigua tecnología. Me pidió que recuperara y reparara más focos. Pronto tenía un par de docenas funcionando. Para un pequeño ejército. Al menos para los comandantes. Me daba igual. Estaba aprendiendo mucho. Física, cálculo. Ni te lo imaginas. ¿Y los Karja sombríos? ¿Cómo se metieron en esto? La guerra civil Karja fue una feliz coincidencia. La oportunidad perfecta. ¿Una oportunidad? ¿Eso fue para ti? Sí. De repente, media tribu estaba exiliada y desesperada por recuperar Meridian. Su religión los hacía fáciles de manipular. Solo debía presentar a Hades como la sombra enterrada de su mitología. Claro, era una oportunidad. Reuní a Hades con el sumo sacerdote Baabas, también a Helis.
Y así nacieron los Eclipse. Todo por recuperar la Sacra Meridian. Pero a Hades le daba igual Meridian. Y a ti también. Este es un mundo de ciudades caídas y tribus desaparecidas. ¿Qué eran unas pocas más? Además, estaba ocupado configurando la red de focos según las especificaciones de Hades. Un reto técnico emocionante. Sobre todo con las modificaciones propias que yo incorporé. Y así poder espiarles. Sí. Quizá fui tan idiota como para servir a Hades, pero no tanto como para confiar en él. Instalé en su red lo que los antiguos solían llamar puerta trasera. Un acceso secreto para vigilar todas sus actividades y comunicaciones. ¿Qué te hizo volverte contra Hades? Tu conciencia no, desde luego. De hecho, me inquietó la primera vez que vi a los Eclipse resucitar a un robot de guerra. Con mi tecnología. Le pregunté a Hades qué pretendía. Un poco tarde. Cierto. Ya había dejado de serle útil. Cuando completé la red de focos, Hades me convocó para darme mi recompensa. Justo después, le oí ordenar mi muerte. Desde entonces soy un fugitivo. ¿Y entonces dónde se juntaron? Nuestros caminos, ya sabes. Cuando Olin te encontró, amenaza para el sistema detectada, llamó mi atención. ¿Una orden de asesinato contra una salvaje en hora? ¿Por qué se tomaba Hades la molestia? Pero entonces vi que la chica Nora llevaba un foco y que se parecía asombrosamente a una gran científica del mundo antiguo. Helis actuó rápido. Pensé que estabas muerta, pero entonces detecté tu foco dentro de la montaña Nora. Al verte me fui convenciendo cada vez más de tu extraordinaria naturaleza y de tu utilidad. Gracias a ti, por fin podría descubrir los secretos de la Tierra. Juré hacer todo lo posible para asegurar tu éxito. El resto, como se suele decir, ya es historia. Has hecho cosas terribles, Silence. Pero también has hecho lo posible por deshacerlas. No creo que equilibraras la balanza, pero lo has intentado. Para que lo tengas claro, Aloy, volvería a hacer exactamente lo mismo. Quizá con medidas de seguridad, pero básicamente lo mismo. ¿En serio? ¿Dónde queda aprender de los errores? He hecho lo que he podido. Ahora ya todo depende de ti. Toma mi lanza. Acopla el control maestro en ella y podrás usarla como inyección. ¿Solo tengo que acercarme a la cabeza de Hades y ensartarla? Exacto. Ah, oh, sin problema. Silence. ¿A dónde irás? A otra parte. Y a todas partes. Queda por descubrir antes de que el mundo acabe. ¿Y esto qué? Te lo dejo a ti, claro. En realidad, siempre ha sido cosa tuya. Yo solo me estaba entrometiendo. Ya vienen. Preparativos completados. ¡Ababás el luminoso! ¡Mira! ¡Justo lo que te prometí! ¿Qué clase de gran máquina es esta? Nunca había visto nada así. ¡Quédate! ¡Quédate donde
¿Dónde estás, Gorgia Sombrío? Incorrecto. Ríndete ante la sombra enterrada. ¿La sombra enterrada? No lo entiendo. ¿Acaso Agravan entendió alguna paz que se posó sobre la ardiente? Habla de los escritos. Agravan siguió la sombra que proyectaba la aguja. Hasta la meseta donde estaba la Sacra Meridian. Seguirás la sombra una vez más. Soy un hombre honrado. El elegido del sol. Pero en tiempos de necesidad, los poderes de la sombra pueden hacer lo que el sol no puede. ¿Nos devolverás lo que nos pertenece, sombra de la profecía? Se necesita un ejército. Obedece y Meridian será tuya. Puedes estar seguro de nuestra obediencia. Tarea completada. ¿Sí? La red de focos está activa y cumple con tus especificaciones. Compruébalo si quieres. Yo espero. Pero te recuerdo que estás reteniendo cierta recompensa. ¿Y el proceso cuántico? Datos recopilados. Demasiado volumen para su transferencia. Que... poco conveniente para mí. Comparece ante mí, recibirás tu recompensa. Muy bien. Helis, amenaza detectada entre los Eclipse. Pronuncia su nombre, sombra, y morirá. Eliminarás al siguiente. Silence. Silence. Sí. Una verdad susurrada en la noche se ve a pleno día. Nunca fue de los nuestros. Así se hará. He viajado desde muy lejos para encontrarte. He oído tu transmisión. Eras tú, ¿no? Entidad desconocida. Me llaman Silence. ¿Y tú eres? Creo que no habrías llamado si no quisieras algo. Has llamado y yo he respondido. ¿Me vas a decir tu nombre? Hades. ¿Eres una creación de los antiguos? ¿Una máquina? Definir línea de tiempo. ¿Tiempo? Ah, es el 13 reinado del Solminio Karja. Definir Karja. Nos estamos precipitando. ¿A ti te crearon los antiguos? Me pregunto cuánto tiempo has estado enterrado aquí hasta que di contigo. ¿Y cuánto pasará hasta que llegue otro? Se nota que eres muy poderoso. Pero no podrás ir a ninguna parte sin mí. Y tal apenas al ver la inteligencia definir Karja. Eso ya me gusta más.